Bienvenidos una semana más. Esta semana vamos a hablar otra vez de psicotécnicos y en este caso en concreto vamos a hablar de las figuras desplegables. En casi todos los ómnibus nos vamos a encontrar un ejercicio que está diseñado para desarrollar la habilidad de la capacidad abstracta, es decir, de cómo nos podemos mover en tres dimensiones, cómo podemos girar una figura solo con la mente, ¿vale? La figura más común que solemos encontrar es el cubo, que como bien sabéis, un cubo tiene seis caras y nos lo van a presentar de forma desplegada. Hay diferentes formas de desplegarlo y normalmente nos vamos a encontrar ese cubo desplegado presentado de dos formas distintas. O bien va a ser una T ladeada, es decir, hacia la izquierda, bueno, puede estar hacia la derecha, o también puede ser una especie de S que también nos puede suceder lo mismo, ¿vale? Que sea hacia la izquierda o hacia la derecha. A partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mirad, el cubo tiene seis caras. Por tanto, yo lo que tengo que hacer es ya, de forma rápida, numerarlas. Es decir, tengo que intelectualmente saber con qué número se corresponde cara a cara. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por ejemplo, en el caso de la T. Y en el caso de la S, pues puedo hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De esta manera, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues si os dais cuenta, va a haber una serie de caras que nunca se van a tocar. Por ejemplo, la 1 con la 3 es imposible que se toquen. Por tanto, si entre las alternativas que me exponen veo que se están tocando, de momento la descarto. Ocurre lo mismo con la 2 y con la 4. Pero ojo, porque la clave está en la 5 y en la 6. La 5 y la 6, que tampoco se pueden tocar, son las que me van a permitir discernir entre la alternativa correcta simplemente sabiendo que van girando. Es decir, el número 5 que está en la parte superior del 1, 2, 3, 4, cuando pasa al 2 y se toca con el 2, empieza a girar. Por tanto, ese 5 irá girando en función de los giros que vaya representando el cubo. De esa manera es súper fácil poder adivinar cuál es la figura correcta. De todas formas, en muchas ocasiones va a ser mucho más sencillo incluso ver cuál no puede ser. Por tanto, me va a permitir descartar todas las que no son posibles y poner como alternativa correcta aquella que sí es. Además de los cubos, que suele ser el ejercicio más común, ojo que también nos podemos encontrar otra serie de figuras geométricas desplegables que al final siempre van a seguir la misma norma. Os dejamos en el enlace de la descripción una serie de ejercicios de cubos para que podáis practicar con ellos. Y ya veréis que es un ejercicio muy fácil, que ojo, siempre cae en los ómnibus. Si te han gustado estos vídeos, no olvides suscribirte al canal, darle al like y campanita. Acuérdate, para estar enterado.